Hola, buenas noches, Alexandra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, hola. Alexandra. Hola. Hola, hola. Hola, Marielita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Welcome, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Aquí ya preparada para lo que se nos viene esta noche. Qué bueno. A ver cómo nos va hoy. Okay. Okay, vamos a esperar allí unos minutitos. Esperar a los compañeros. A ver, tenemos cuatro. Ok. Tenemos cinco. Uno más le voy a decir. Ok, va. Tres más. Tres más e inicio la clase, les voy a decir. 3 por 3. Así. Tres más e inicio la clase, les voy a decir. Ya estamos aquí. Otra vez salí con mis ojitos cerrados. Okay, bien, ya. Hola, ¿qué tal, José Mauricio? Bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, gracias, bien. Bienvenido. Excelente. Ok, por acá tenemos a Jensi. Así, ocho más, se inicia la clase, ocho más. Ay, ocho. Hola, Idalia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya se me fue Idalia. La acabo de. No, profe, aquí estoy. Vaya. Y yo, se me hizo Idalia, sí. La acababa de ver y yo, wow, dije. Aquí estoy. Vaya. Excelente, ya vamos a iniciar. Si le voy a ir pidiendo a los demás que vayamos con encendiendo nuestra camarita. Muy bien, vamos a iniciar en unos minutos. Seis Seis más, más, seis inicio la más. clase. Okay, así va. Voy a ponerles seis más. La clase. Seis más e iniciamos la clase. Okay. Buenas noches. Hola, Leonel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? Todo nice. Pues fíjese que por ahí no, también licenciada, ahorita voy conduciendo porque mi esposa está ya a punto de dar a luz, entonces solo medio me he conectado ahí para informarle que voy Vaya de ahorita de camino. acuerdo. Vaya de Entonces, acuerdo. ahí cualquier cosa yo verifico Corre, la corre. clase el día de mañana. Ok, ahí tal vez el licenciado Mauricio me ayuda con eso, compañero. Gracias por ser papá, el compañero. Felicidades, compañero. Gracias. Ya ahorita ya él me escribió también al personal ahí, ya le voy a escribir, solo que como voy conduciendo no le pude contestar.
Bye, de acuerdo, Ok, perfecto. licenciada. Bueno, gracias. Primeramente, Dios, todo salga bien. Sí, muchas gracias. Ok, ser papá el compañero, qué emoción. Qué emoción. Qué nervios. Sí, ya me emocioné. Ok, faltan algunos compañeros. Tenemos 14. Seremos tíos virtuales. Sí, vamos a ser tíos y tías. Ok. Hola, Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, bueno, que está bien, gracias a Dios. Aquí Excelente, nada más en la excelente. lucha dándole. Excelente, bienvenido. Ok. Ya vino Farra y ya vino Néstor Osvaldo. ¿Tenemos cuántos? Todavía nos faltan tres para iniciar. Nos faltan tres. Veamos, ya nos Primero, hoy faltan. es temprano, nos estamos ¿Hola? conectando todos. Sí, Hoy es sí. temprano, nos estamos conectando todos. Vaya, vaya, todavía tenemos unos minutitos para lograrnos conectar. Ya vemos, solo uno nos falta ya. Uno más, se inicia la Bueno, clase. Chelita. Vaya, nos dieron luz Vi verde que para esta es que la última iniciemos. clase. No, todavía no, mañana. Creo que sí, mañana es la última. Ah, sí, mañana es la última. Ah, sí, mañana es la última. Ya no lo voy a ver. Ya me vi acostumbrada a todos ustedes. No, así no, no puede ser. Puede Eso no, solventar, eso no. Lee. ¿Hola? Lee, eso se puede ¿Hola? solventar. Comencemos Ay. otro curso, ¿no? Vaya, vaya, y el colega Lista, que. ya nos inscribe de una vez, respondemos los horarios, mire. De una sola vez ahí lo que nos haga falta, ¿verdad? Y tanto de lo que podemos trabajar que se sorprenderían. Solo que, permítame que no encuentro la presentación de ustedes. Denme un segundito. Bueno, vamos a iniciar. Perdón. Mi garganta está un poquito ahí atoradita o dañadita. Bueno. Vamos a iniciar rapidito con la asistencia. Voy a pasar rapidito asistencia. Vamos con, ahorita comenzamos con Alejandra y Esenia. Alejandra y Esenia. ¿Vale? No le escuchamos, Ale. Ahí me ayuda con su presente. Alexandra Patricia. ¿Escucha? Ahora sí, gracias. Alexandra Patricia. Hola, Alexandra. Bien, vamos avanzando. Carlos Josué Morales. Gracias. Cindy Gabriela Ventura. Cindy Gabriela. Presente. Gracias. Farra Alicia. Farra Alicia. Presente. Ok, gracias. Hilda Alcira. Hilda, Hilda, Hilda. Gracias, mi niña. Hilda, ok. Vamos con Hugo Armando Rosales. Huguito, ¿está por ahí? Presente. Gracias. Idalia Claribel Urbina. Idalia. Presente. Gracias. Aquí. Ingrid, ok, excelente. Ingrid Tatiana. Ingrid Tatiana, ok. Jennifer Patricia Sánchez. Jennifer Patricia. Presente. Gracias. José Carlos Rivera. Presente. José Mauricio López. Presente. Juan José Carpio. Ok. Casey Rosemary Fuentes. Presente. Lady Mariela Guevara. Presente. Ok, Mariela Chamilet González. Presente. Gracias.
Nancy, Verónica y Milton. No, ¿verdad? Néstor Osvaldo. Presente. Ok. Oscar Leonel, pues tuvo su emergencia. Patricia Elizabeth Castillo Leiva. Patricia. Ok, bien. Vamos con Samuel Enrique. Samuelito. Samuelito, no lo he visto ahora. ¿Qué me le pasa? Ok. Santiago Alberto Ulloa. Santiago. Todavía no está. Sara Elizabeth Mejía Blanco. Y Jensi Stephanie. ¿Quién se me quedó que no lo haya mencionado o no la haya mencionado? ¿Quién no mencioné? A todos mencioné, ¿verdad? Muy bien, así rapidito, ¿quién me ayuda recordando el aprendizaje de la semana anterior? ¿Quién se recuerda que estuvimos viendo? ¿Quién se recuerda? A ver, hoy no le voy a decir a Casey, hoy no le voy a decir a Casey, ni a Mariela, ni a Carlos, ni a Gabrielita. Ok, ¿quién se recuerda que estuvimos viendo? Es broma, pueden participar. Molestándolos estoy. Que inicio de semana y venimos con mucha energía. Después de un largo fin de semana de descanso. ¿Verdad que han tenido un largo fin de semana? Hola, hola. Hola. Ouch, red. ¿Eso? Hola. Puede ser. Hola. Hola, Marielita. Recuérdeme, ¿qué estuvimos viendo la semana anterior? Hola, Marielita. Marielita. Hola. Vamos a ver los apuntes, vamos a ver. Vaya. Veamos, José Mauricio, los aprendizajes de la semana anterior. Ouch. José Mauricio. Sí, que lo apunten a anuncios y el punto de los anuncios en que lo pueden pedir en Facebook. Es político. De ahí pues que también el costo de los clips. Bien, los el estimado que tenemos de la tasa de clip. Ok, el costo estimado, ¿verdad? Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más vimos? A ver quién se recuerda de los costos estimados y cuánto cuesta cada usuario o nuevo cliente que nosotros tenemos. A ver. ¿Qué más? Hola. Hola, hola. Quizá busca la manera de segmentación, quizás rango más le interesa y relanzar esa campaña, por decirlo así, al sector que más reacciones tuvo, en ese caso, la hacer un remarketing, ¿verdad? Lo veíamos en su momento. Es decir, volver a lanzar o tomar algunos elementos de algunas campañas que ya se nos habían o que habíamos desarrollado. Bien, eso estuvimos hablando la semana anterior en relación a la información que habíamos estado viendo. Iniciamos con la sección de la optimización y la analítica para Facebook. También se recuerdan que vimos elementos. Hola, hola. ¿Se me acaba de frisar a mi pantalla? Hola. No, pero se escucha. Sí, sí. Vaya, es que estoy. Yo no sé si es mi pantalla.
la que está teniendo problema. Déjenme ver un segundito. Voy a apagar un momento la cámara porque creo saber qué es. Y es que tengo otro video que se me está renderizando. Así que quizás unos 5 minutitos voy a tener apagadita mi cámara mientras se termina de renderizar el video. Así que con el permiso de ustedes la voy a apagar un ratitito. Muy bien, para que el ancho de banda pues me permita poder hacerlo. Bien, estuvimos viendo la semana anterior, vimos la analítica que tenemos en Facebook y sobre todo lo que esta nos permite poder hacer al momento de posicionar nuestros productos o servicios. Y veíamos también que esta debería de ser analizada o debe de ser analizada. También vimos un poco del monitoreo y el rendimiento de los anuncios, vimos las herramientas de monitoreo, métricas claves, donde estuvimos hablando un poco de Facebook Ads Manager y Facebook Analytics, el que nos permite poder identificar a detalle el comportamiento de nuestras audiencias. Vimos métricas claves, los clics, las tasas de clic, la conversión, los costos y entre otros elementos. También vimos la interpretación de resultados y también veíamos en su momento que la evaluación de los objetivos está alineada, por ejemplo, el reconocimiento de marca, la consideración del CTR. Veíamos también los ajustes estratégicos, es decir, en la optimización de las audiencias y los respectivos anuncios como tal, así como también las diferentes formas de realizar nuestros anuncios y también los formatos de rendimiento. Vimos también, entre otros elementos, la interpretación de métricas claves. Entre ellas destacamos el ROI, el CTR, el CPM, que cada una de ellas, en el caso del CTR, estamos hablando la tasa de clics. En el CPC, que es el costo por clic, en el CPM, que es el costo por mil impresiones. Y cada uno de ellos, pues, cómo, cuánto nos puede costar. Acá no vimos tampoco, no vimos el engagement rate. El engagement rate está orientado, ese ya es otro tipo de medición que nosotros hacemos. Casi siempre el engagement rate se calcula de la última publicación entre entre el número de seguidores que tiene nuestra página y se multiplica por el número de impresiones que este nos da. Y el resultado se convierte en un porcentaje y vemos qué tanto ha sido el engagement rate de nuestras publicaciones. Es decir, que ese es otro tipo de cálculo que se hace en relación ya a porcentaje de posicionamiento de nuestras publicaciones. Esto no lo estamos viendo acá, pero sí en algún momento usted tiene la oportunidad de verlo o conocerlo, también es importante. Veíamos también la tasa de retorno de inversión, es decir, el ROI, el cual nos permite medir la rentabilidad de la inversión publicitaria que estamos haciendo, la interpretación de esto. Vimos también los escenarios, el análisis de escenarios, es decir, veíamos también la parte de las métricas claves, la interpretación, los escenarios de conversión. Acá ya lo estamos viendo a nivel de interpretación. Y por ahí me recuerdo que alguien decía, yo no sabía cómo se hacía todo este cálculo. Creo que fue Carlos que mencionaba que él solo había visto lo superficial, ¿verdad? Lo que en su momento le mostraba Facebook de las publicaciones. Y ahora vamos a hablar un poco de el A/B testing y su papel en la optimización de las campañas.
Ahora bien, antes de iniciar el tema, sí me gustaría escucharlos en relación, hoy sí ya podemos encender las camaritas, los que las habíamos apagado, ya estamos por acá. Nuevamente. A ver, de todo eso que hemos estado viendo, pregunto, ¿tuvieron la oportunidad durante el fin de semana de curiosear en sus páginas esa información? Casey está por ahí. Casey, ¿por qué me apagó la cámara? Marielita, Stephanie, Gabrielita. A ver qué les pasó. Encendamos las camaritas, porfa. ¡Ja! Ya se me están durmiendo. No puede ser que se me estén durmiendo. Si está. No, está yo la había temprano. Apagado porque ando infección en el ojo. Y ando mal de la garganta. Vaya. Vaya. No, okay. Yo me metí a la cosa esta de la página. Uh-huh. Donde hacemos las tareas. Y se me no me salió la pantallita chiquita, entonces por eso me parecía apagado, pero no apagué la cámara. Ah, vaya. Ok, ¿y alguno de ustedes, aparte de Carlos, tuvo la oportunidad de curiosear alguna de las publicaciones? No sé si Santiago tuvo la oportunidad de hacerlo. ¿Santi? ¿Santiago está por ahí? Hola, hola. ¿Santiago? ¿Tuvo la oportunidad de revisar las publicaciones de la página? Es decir, ver las métricas que nos arrojaba o nos arroja la red. No lo he trabajado todavía, estoy perdiendo. No, ok, no lo puedo ver. José Mauricio. José Mauricio. No, eso no lo he trabajado todavía. Ok, ¿y Dalia? Dalia. Claribel. Dalia Claribel. No, Lick, esa parte todavía no. No la he practicado. Ok. Hola. Hola. Marielita. Sé que no. Yo, como en sí, solo lo hago de la otra manera. O sea, gratis. ¿No? Se me ha olvidado la palabra que no es. Ok, ojo con lo que voy a mencionar. No, no monetizo, ¿verdad? No pago. Ajá. Ok, ojo con lo que voy a mencionar. Las métricas las podemos ver. Podemos ver algunos elementos, aunque no hayamos hecho pago. Podemos ver algunos alcances que esta ha tenido. Eso no es problema, sí los podemos revisar. Claro, los segmentos son mucho más variados que los que nosotros pues esperamos, pero sí los podemos revisar. Es decir, que podemos hacer esa medición. Muy bien. A ver, Casey, ¿tuvo la oportunidad de hacerlo? Casey. Casey. No, licenciada, no lo revisé. Vaya, o sea que no hicieron tarea. Vaya. Ay, Dios mío. Vaya. Muy bien. Okay. Bien, como les mencionaba, estamos haciendo el ejercicio con el afán que usted pues no solamente se quede con eso. Ahora, sí les voy a pedir, ¿terminaron sus anuncios? Pregunto, así, pregunta puntual. ¿Todos tienen una fanpage ya? En mi caso, no soy dueña completamente de la fanpage. Como es institucional, la manejo con otro dominio, pero sí me encargo más que todo de la publicidad prácticamente cuando llegue. Ok. Tiene acceso a. Huguito, ¿esta es publicación pagada o es publicación
Orgánica. Es orgánica. Vaya, orgánica. Veamos. Ok, creo que me lo mandó. Solo a mí me lo mandó al grupo. No, lo mandó al grupo. Déjenme un segundito para que veamos lo que les acabo de mencionar. Las publicaciones. Ya ahorita lo vamos a ver. Denme un segundo. Un segundito, por favor. Y quería abrir el WhatsApp. Okay, ahí sí. Ya se abrió WhatsApp. Okay. Si le puedo mostrar mi pantalla. Quiero ver. Okay, esto es de Marielita. ¿Qué nos ha mandado Marielita? Un template dice. Eso no es. Así está eso. Fíjese que sí, quiero ver si la puedo abrir porque creo que no la voy a poder abrir. Fíjese que no la puedo abrir. No sé si lo voy a mandar al grupo, mejor porque no me sale tampoco, no lo puedo abrir yo igual. Vaya, de acuerdo, mándelo al grupo. Cuando hablamos de publicaciones orgánicas, por ejemplo, acá el compañero nos mandó lo de, ¿esto es en general o de una publicación en particular, Huguito? Eso en general. Ok, de la página, es decir, el alcance que esta tiene. Vaya, acá ustedes se dan cuenta que esta es, en general, es orgánica, la información. ¿En qué nos puede sumar esto? Cuando usted hace una publicación y no tiene claro su buyer persona, guíese con las publicaciones o las últimas publicaciones orgánicas y eso le va a dar al menos el panorama o la segmentación a quién se dirige. En pocas palabras, así hagamos publicidad pagada o no, podemos ver las métricas. Claro, en el caso de las métricas con publicidad pagada, esa publicidad va más específica y va orientada a un cierto segmento particular. Entonces, esa es la diferencia que tenemos entre una y la otra. Por acá, creo que Guito nos ha mandado otras publicaciones. Vemos por acá el rendimiento que esta ha tenido. Estas son fotografías. Este es un carrusel, si no me equivoco. Sí. Fotos, videos, muy bien. Todo esto es orgánico. No seguidores, dice. Ok. Acá vemos contenido orgánico. Le llegó a 34 personas. Y alcanzar a través de contenido orgánico, uno que sea, ya eso suma. Entonces, si se dan cuenta, a través del contenido orgánico estamos generando información, estamos generando alcance y eso es muy, muy importante al momento que nosotros hacemos nuestras publicaciones. Muy bien, eso es importante que usted pueda hacerlo. Porque así las métricas usted las va a poder desarrollar para poderlas comparar versus lo que usted ha estado buscando o el objetivo final al momento de hacer nuestras publicaciones. Muy bien. A ver, así rapidito, puntuales, ¿en qué creen o cómo creen que analizar las métricas le fortalece a ustedes en su negocio? A ver, ya les di esa respuesta, pero sí quisiera escucharla si lo tenemos claro. ¿Quién comienza? ¿Mauricio o Cindy? ¿Quién comienza? Vaya, Cindy, comencemos con Cindy. ¿Cuál era la pregunta?
¿Qué tanto considera que le va a sumar poder hacer la analítica de Facebook para su negocio o para donde usted trabaja? Que todo para saber cuál es el interés de los clientes. Interés de los clientes, muy bien. Mauricio. Sí, yo considero que me va a indicar hasta dónde o qué alcance estoy llegando con el objetivo de la publicidad que en este caso estoy creando. Si es para el público, si es como gente nueva o quiero atraer más gente o quiero dar a conocer mi negocio y hasta cuánto, a cuánta cantidad de gente de la que busco la de interés está llegando. Muy bien, el interés. Jennifer, ¿cómo le va a sumar a usted? Jennifer, Patricia. Ok. Hola, Hugo. ¿Me puede repetir hola. La pregunta, por favor? ¿Cómo le va a sumar a aprender a hacer el análisis de la, de valga la redundancia, de la analítica de Facebook en su negocio o donde usted labore? En realidad me va a ayudar a tener más claro como mi segmentación porque, bueno, entre si me van a comprar más señoras que jóvenes, porque en el área donde, bueno, el área de mis ventas son más que todo señoras que les gusta tener como su casa bien organizada, productos para mandar encomiendas. Entonces creo que allí me va a ayudar mi análisis para medir si en realidad son para administradoras del hogar o personas trabajadoras de oficina. Muy bien. Bien, vamos a eso nos viene a sumar. Ahora vamos a hablar de un tema del A/B testing. ¿Qué es el A/B testing? ¿Alguien sabe de acuerdo a lo que han estudiado en clases, en la plataforma, perdón? ¿Alguien sabe qué es el A/B testing? ¿Qué es el A/B testing? Casey. En base a la plataforma estaba viendo que es como una comparación que se genera cuando hace uno una campaña y esto es para como vamos a tener resultados de esta, a ver cuál es la mejor pues para llegar a nuestros clientes o darnos a conocer. Ok, ¿cómo nosotros podemos darnos a conocer? A ver, ¿alguien más que le pueda sumar a lo que nos comparte la compañera? Yo leí que el A/B testing es como crear dos anuncios y a ver cuál de los dos tiene más realce. Es como decía la compañera, es como que nos ayuda a evaluar cuál de las dos, de los dos tipos de anuncio, o sea, haciendo una misma, por decir así, un mismo tema, darlo a conocer de dos diferentes maneras y ver cuál de las dos tiene más realce en nuestro público, en nuestra segmentación. Muy bien, ¿cuál de las dos se vuelve más interesante para el público objetivo? El A/B testing es, ya lo decían las compañeras, es una comparación que se hace entre dos anuncios, podrían ser dos anuncios, podrían ser ventanas emergentes, podrían ser, por ejemplo, call to action, va a depender de qué es lo que nosotros queremos evaluar o testear. Entre ellos podemos pensar se me ocurre, que un formulario. En el caso de un formulario, ¿cuál de los dos podría ser como el más amigable y que este formulario, al convertirse en información amigable, que a sus usuarios o a sus clientes se les sea fácil poder utilizar o aplicar? Otro podría ser
un A/B testing, podríamos estar hablando ya de una publicación, cuál tiene mayor impacto entre una y otra. Es decir, que cuál de las dos genera mayor impacto al momento de promocionarse o venderse para con los usuarios. Entonces, la relación que esto tiene es sumamente importante al momento que nosotros estamos optimizando nuestra o estamos haciendo nuestra campaña. Dentro de ello, pues ya ustedes lo mencionaban, el A/B testing nos permite hacer esa comparación. Pero además de eso, tiene sus ventajas, tiene algunos elementos. Dentro de las ventajas que este tiene, estamos hablando de una optimización basada en datos. Es decir, que como nosotros tomamos información en relación a los resultados medibles. Es decir, que nosotros podemos tomar o medir esta o comparar la información, por ejemplo, de una X publicación. Se me ocurre que, vaya, en el caso de, no sé si está por ahí, quiero ver, una voluntaria o voluntario, vaya, Casey, está por ahí, o una voluntaria o voluntario para lo que vamos a hacer. Hola. Ok. En el caso de la compañera, por ejemplo, una forma de hacer un testing podría ser promocionar una X loción con diferentes fondos. ¿Cuál se ve más atractiva? Y esas publicaciones, ¿qué tanto impacto genera una con la otra? ¿Con qué lo podríamos relacionar? Por ejemplo, con una paleta de colores. Lo hablábamos en su momento. Y por eso es importante que cuando usted dice, bueno, mi paleta de colores son estos y estos colores, ¿cuáles son los que mejor resultado tienen o son más llamativos? O en el caso de la compañera, Jennifer, recuérdeme en qué trabaja usted. Le entendí lo de las encomiendas, creo que era. Bueno, Lidia, en realidad, bueno, Plásticos Adrián tiene todo tipo de herméticos y cosas desechables. Entonces, bueno, aquí en el área del tránsito se utilizan bastantes herméticos para mandar las encomiendas. No trabajo directamente con un encomendista, pero sí mis clientes me compran para productos para poder mandar sus encomiendas y lleguen en mejor estado. Ok. Vaya, en el caso, imagínense, por ejemplo, hacer la comparación. Por ejemplo, un testing podría ser, Jennifer, no se me vaya, ¿qué tipo de herméticos estamos hablando? ¿O qué tipo qué tipo de herméticos estamos hablando? ¿Son herméticos, no sé si son herméticos desechables o son reutilizables? Pláticos. Plásticos. Reutilizables. Okay. Ok, son reutilizables. Sí. ¿Y hay de estos herméticos desechables? ¿Existen o no existen? Sí. Ok, por ejemplo, podríamos pensar que ir más allá, un testing podríamos pensar que veamos cuál de esos dos productos ya siendo más puntuales o queriendo llevar más allá del testing. Podríamos pensar que podríamos comparar o cuál de los dos herméticos o cuál de estos dos tipos son más funcionales para lo que el cliente requiere. Entonces, esta es una forma también que podríamos hacer un testing que nos permitiría obtener resultados relevantes para con nuestros usuarios. Luego de eso podríamos hablar de la mejora continua. Esto nos permite poder hacer un análisis adecuado al momento de nosotros implementar una estrategia como tal, mejorar continuamente, poder incorporar elementos que nos hagan falta, etcétera, etcétera. El A/B testing también nos permite conocer un poco más a la audiencia, es decir, conocer un poco más a nuestro segmento, a nuestro público objetivo y así nosotros podernos adaptar a las diferentes necesidades que éste tenga.
También dentro del A-B testing tenemos otros elementos relevantes, como por ejemplo tenemos los títulos, las descripciones. Esto nos permite poder identificar que, por ejemplo, una cierta publicación con un cierto tipo de título, o si ese sea sumamente largo, es decir, que cumpla o que no pase de 12 palabras para un título, o que este sea un título corto entre 4 y 5 palabras, etcétera, las descripciones que este tenga. En este también incluso podemos incorporar el copy. A ver, Mauricio, no se me duerma, Mauricio. Está durmiendo, Mauricio. Ay, Dios mío, Mauricio. yo sé que ya casi, ya nos quedan unos minutitos. Dentro de esto podemos ver estos elementos. Esta parte teórica es un poquito interesante que la podamos conocer y que esto nos permita tomar otros o generar otro tipo de formas de poder posicionarnos. Luego vemos, por ejemplo, los tipos de títulos o las descripciones, cuál de estas atrae mayor audiencia, es decir, poder ir incorporando o tratar de ir desarrollando una estrategia adecuada al momento que nosotros posicionamos. ¿Y de qué me va a servir? Me va a decir usted. Bueno, este A-B testing me permite, por ejemplo, tener claridad qué tipo de publicaciones son más funcionales al momento de que yo genere una campaña. Esto me va a permitir también ver o comparar qué tipo de títulos, qué tipo de descripciones son más atractivos para mi audiencia. Porque ya lo decíamos en algún momento, debemos de conocer nuestros diferentes tipos de audiencia o nuestros tipos de segmento para poder generar contenido apropiado. Luego de eso, tenemos ya cosas bien puntuales dentro del A-B testing, es decir, qué tipo de imágenes o videos voy a generar o voy a crear, los cuales me van a generar mayor interacción. Recordemos que nosotros nos interesa tener una interacción para que esta interacción en algún momento no solamente sea atracción, sino que también este se convierta en una visita y que esa visita se convierta en una acción, esa acción en un cierre y por ende pues buscar otro tipo de elementos como por ejemplo la fidelización de nuestros contenidos. Y no solamente del contenido, sino que se fidelicen con nuestra marca, porque ya lo decíamos en su momento. Nosotros, más que todo, lo que hacemos es vender nuestros productos o servicios. No es que estemos generando tanto contenidos, a menos que ese sea nuestro rubro, ¿verdad? En ese caso, sí, es nuestro rubro en la generación de contenido. De igual manera, nos permite saber de qué manera puede ser más atractivo llegarle a un usuario. Por ejemplo, en el caso de Farra, que en el caso de ella es más sanación espiritual, a mí se me viene a la mente que habría que hacer el testing, que para los usuarios de ella les interesa más el contenido, por ejemplo, de los videos o en su defecto de imágenes a las cuales hacemos referencia. En pocas palabras, ¿qué tipo de videos se vuelven atractivos para los usuarios? Si es un usuario que está buscando sanación, no está buscando ponerse a leer, sino que está buscando escuchar o ver algo que le permita llegar a sus sentimientos o que toque sus sentimientos o que toque sus emociones. Entonces, el testing nos permite poder identificar todos estos elementos. Luego tenemos otro elemento importante que son los ¿qué, chicos? Los CTA. ¿Qué eran los CTA? ¿Quién me ayuda? Ya se me olvidó que es un CTA. A ver, Marielita, ¿qué es un CTA? Marielita. Ok, sí. Casey. Sí. Call to action. Los call to action. Yo sé. Llamado que... a la acción. La falta de inglés. Los llamados a la acción. Los CTA. Estos son los
CTA, los CTA, los call to action, o en español, pues ya sí, ya no lo voy a hacer sufrimiento con el English, lo vamos a decir, en su traducción, los llamados a la acción. Evaluar qué tipo de call to action o CTA o llamados a la acción se vuelven más motivadores para que realice una acción. A ver, ¿qué es más motivador para usted? Así ya hablando puntuales. No se me vayan, barbaridad, me andan cansaditos, apenas es lunes. Ok, a ver. ¿Qué tipo de call to action se les hace más atractivo a ustedes? ¿Qué tipo de call to action se les hace más atractivos a ustedes? ¿Se les hace más atractivo una llamada directa, una llamada de Messenger, una landing page, un irse directo a WhatsApp, un correo electrónico? ¿Cuál se nos hace más atractivo? Para mí, WhatsApp. WhatsApp. ¿Quién más se le hace más atractivo WhatsApp? Levánteme la Para mí, manita. Ok, Casey. Ok, la mayoría. Se le hace, ¿por qué se les hace más atractivo WhatsApp si es más rápido y efectivo una llamada? A ver. lo siento más personalizado y en una llamada, imagínense, no me contesta. Pierdo las ganas de comprar. Pierde las ganas de comprar, Otra es decir, cosa que parece que WhatsApp casi todo el mundo carga. En cambio, saldos así directos casi nadie. O sea, más que todo ponen datos. okay, los en el caso se vuelve más atractivo, por ejemplo, un call to action que nos redirija o nos direccione a WhatsApp. ¿Por qué? Ya decían las compañeras, yo lo siento más personalizado, me contestan, me da la información, me queda ahí la información, no hago la llamada y cuando terminé la llamada no me acuerdo qué me dijeron. Entonces, tiene sus ventajas. Entonces, usted dice, ¿cuál será más efectivo? ¿Será que el usuario prefiere, por ejemplo, usted dice, bueno, voy a crear una publicación en la cual mi objetivo principal es evaluar a cuál o por medio del cual el usuario se siente más cómodo? Y vemos que el usuario en ese momento se siente más cómodo, por ejemplo, al momento de usar WhatsApp. Ese es el call to action en el que estamos haciendo el testing, ¿verdad? En el testing que estamos haciendo, estamos evaluando o Messenger o WhatsApp. Y vemos que es más funcional WhatsApp. Entonces, por ende, usted dice, bien, ya evalué y la mejor forma de poder dirigirme o poder tener un mejor acercamiento con mis usuarios o mis clientes o mis leads o como usted los quiera llamar, es a través de WhatsApp. Entonces, evaluamos que mi CTA o mi call to action es mejor un WhatsApp. Y así podemos identificar, y a lo mejor hayan otras personas que prefieran una llamada directa, dependiendo el público o segmento, porque nosotros lo estamos haciendo en función de nuestras necesidades. Pero si nuestro público fuera un público boomer, ¿qué creen que podrían elegir? Probablemente nosotros pensemos que el público prefiere una llamada, pero para eso es el A/B testing, para saber. Sí, a pesar que es un público boomer, ese público prefiere una llamada, más no un WhatsApp. Y sorpresa, nos damos cuenta que ese público boomer prefiere mejor un WhatsApp y no una llamada. Y sabemos, y yo creo que muchos hemos visto que nuestras tendencias de cómo nos comunicamos han cambiado muchísimo, porque usted sabe que la llamada la hace cuando ya son cosas así bien específicas o puntuales, o hay algo que usted necesite saber y pues esa sea una mejor manera de hacerlo. Entonces, por ejemplo, cuando usted dice, y yo sé que a muchos les pasa, usted de repente está tranquilo y empieza a sonar su móvil
Y es un conocido o conocida, a menos que usted sepa que la forma de comunicarse con esa persona, ok, por ahí ese juguito dice las llamadas emergencia, lo siento. Sí, en el caso, una llamada consideramos que es emergencia. Y les pongo el mejor ejemplo. En mi caso, mi mami, ella en el día no me llama. Ella sabe que yo ando trabajando, que estoy ocupada, y si ella quiere saber algo, me manda un WhatsApp. Pero, y comparto lo que nos dice Hugo, pero si ella durante el transcurso del día me hace una llamada, sé que es una emergencia, sé que es algo urgente. Entonces, yo le contesto porque sé que es algo urgente. No es que me va a llamar para, hija, ¿cómo está? Y yo sé que muchos de ustedes la misma situación y muchos preferimos un WhatsApp que nos digan, mira las cosas por WhatsApp antes de recibir una llamada. Y sabemos, por ejemplo, si usted está, por ejemplo, haciendo un negocio, usted espera mejor un mensajito por WhatsApp porque ahí se comunica y le queda la evidencia y recuerda y hace los pedidos. Por ejemplo, si usted tiene que hacer un pedido, el pedido lo hace a través de WhatsApp porque ahí le quedan los datos. Y ejemplo de ello, si usted se dedicara, por ejemplo, al pan, por ejemplo, en el caso de Mariela, y le piden cierta cantidad o cierto tipo de pan, prefiere, me imagino que prefiere, si no me corrige Mariela, tener ahí los datos o las cantidades que le han pedido, el día, la fecha o la hora, las condiciones de entrega, el lugar o cómo va a ser la dinámica de entrega, que una llamada, ¿verdad? Sé que tiene público o un Exacto, segmento. porque uno, póngale que me lo encargaron 8 días antes, viene uno, si no apuntamos, muchas veces uno anda despistado, anota y deja el papel en la mesa, o sea, y cuando hay niños, ¿no? Lo agarran, ya uno se le olvida, se equivoca, en cambio un mensaje no, usted sabe que ahí se va al contacto y ahí le aparece todo. Usted ahí revisa, ¿verdad? Que esa información ahí está, que no se nos vaya a olvidar y si es necesario, nosotros hacemos una llamada. Entonces, ni modo que yo me vaya a poner a preguntarle a cada una de las personas, mire, ¿y usted qué prefiere? ¿Llamada o WhatsApp? ¿Llamada o WhatsApp? Sino que lo hacemos a través del AB testing, es decir, la opción A o la opción B para hacer el testeo o el testing. Y eso nos permite poder evaluar qué es lo que busca ese cliente. Luego tenemos la segmentación, eso nos permite también evaluar las diferentes segmentaciones que tenemos, la planificación y la ejecución de los A/B testing, el establecimiento de los objetivos. Esto también nos ayuda a mejorar y a medir nuestros objetivos que nosotros hemos planteado. También nos permite crear variantes, es decir, que podemos modificar un solo elemento y hacer que ese elemento pues genere un impacto. También nos permite dividir la audiencia en grupos o en grupos de prueba, nos permite ejecutar una prueba y nos permite también analizar resultados. Entonces, si nos damos cuenta, el uso del A/B testing nos permite hacer muchísimas acciones, las cuales son de vital importancia al momento que nosotros tenemos nuestros o nuestras publicaciones para con nuestros objetivos. Muy bien, así rapidito necesito tres voluntarias o tres voluntarios. Tres voluntarias o tres voluntarios. Tres voluntarias o tres voluntarios. Hola, ya se me durmieron, qué barbaridad. Vaya, Mariela, ya tengo la primera. Hola, hola. Okay. Okay. Cindy veo que es la segunda. Cindy asustada. Ok, así, yo no he dicho nada, dice Cindy. Y un caballero. Carlitos. O Samuel, o Santiago, o Néstor. Hola. Néstor, ¿está por ahí?
Hola, Néstor. Carlos. Ok, así rapidito. Vaya, ya llegó Mauricio, justo el que estábamos esperando. Ok, rapidito, así, con sencillas palabras, el aprendizaje de este día. El aprendizaje de este día. Ok, vamos en orden. Vamos Marielita, Cindy y Mauricio. El aprendizaje de este día. Dos y las escucho. Marielita, no la escuchamos. Bueno. Esto de las estadísticas, ver cómo revisar las estadísticas y lo que resulta más atractivo para el cliente, ¿vale? De los call to action. Los llamados de acción, así no se complica, Marielita. Eso va. Ok, pareciera. Lo que se nos facilita más, tanto para nosotros como para el cliente. Ok. Pareciera que esto fuera algo que para muchos podríamos pensar, ¿y en qué me va a sumar a mi estrategia de Facebook? Y esto es de vital importancia al momento que nosotros hacemos. Por eso les decía yo en algún momento, la publicación ya es lo último. La publicación ya es, ya hemos venido de todo un proceso de cómo lo vamos a hacer, cómo lo voy a evaluar, cómo lo voy a medir, cómo lo voy a desarrollar, cómo lo voy a testear, etcétera, etcétera. Y ya hacer en la publicación así es lo más sencillo porque nosotros ya tenemos claro el panorama hacia dónde vamos a llevar nuestras estrategias o nuestras publicaciones para un segmento o un público específico. Muy bien. Gabrielita, Cindy Gabriela, le escuchamos. El aprendizaje, lo que he aprendido este día. Como tal sería ponerle más interés a las estadísticas. Yo ya había revisado, no así a grosso modo, cómo era el Meta Business antes de que fuera Meta. Y ahora tiene muchas más herramientas que necesitan de mayor atención y de mayor estudio. Entonces sería como ponerle más enfoque a qué está funcionando y qué no en las publicaciones. Ok, ¿cómo está funcionando hoy su curso? ¿Se recuerdan el nombre del curso? Es Facebook y sus herramientas. Y hemos hablado en su mayoría de las herramientas que esta tiene y el por qué. Ok, José Mauricio. Carlos, iba a decir ya, pues que me hizo Carlos. José Mauricio, el aprendizaje de este día. De las ventajas de la comparación del A/B testing, que es importante que nos enseña qué es lo que va a llamar la atención a los clientes, el call to action. Puede ser que mejor el cliente, así es por lo que usted dijo, WhatsApp, Messenger, una llamada directa. Y también que no sabía de que la métrica se puede hacer sin pago, sino que uno puede tener sus datos, aunque no tan específicos, y hacerlo así de esa manera, ya así sin pago. Ok, excelente. Bien, así va. Sorpresa, dice Facebook. Es decir, que tenemos tanto que podemos ver en Facebook así. Facebook, así para que les quede como mayor claridad, Facebook no solamente es esa foto, ese video, ese reel, esa infografía que yo subo. Eso es la cara de la publicación, de la estrategia. Pero lo que hay detrás de esa publicación se llama estrategia. Y la diferencia entre publicar y generar estrategias es bien marcada, es bien grande. Decir que ahora ustedes tienen conocimientos que son puntuales, que le van a sumar a ustedes al cumplimiento de sus objetivos y por eso la importancia de eso. Perdón, me quiero resfriar.
Gracias. Entonces, retomando, el hecho de nosotros poder evaluar, medir e identificar todas estas herramientas nos permiten mejorar nuestras estrategias de Facebook. Es decir, así, en pocas palabras, Facebook no solamente es una fotografía, no solamente es un video. Facebook tiene muchísimo, muchísimo que explorarle. Así, ustedes han visto los icebergs, los bloques de hielo, que solo sale la puntita, ¿verdad?, del mar. Facebook es similar, es solamente la puntita, las publicaciones que vemos en las diferentes fanpage. En el caso, hay tantas herramientas debajo de ese iceberg que deberíamos nosotros conocer y saber explorar. Muy bien, no sé si había alguna pregunta o algún comentario en específico que querían que solventáramos. Hola, hola. Wow, lo siento, se me fue mi, se cayó mi red, así que bueno, gracias a los que están todavía esperándome. Como les mencionaba, hay muchísimo que aprender. Con las disculpas del caso, me sacó Zoom, pero ya estamos de vuelta. Hay muchísimo que aprender, muchísimo que conocer. Y como les decía antes que se me desconectara, Facebook, las publicaciones solo son esa puntita de ese iceberg en el cual pues la publicación es eso, solamente la parte superficial, pero sí debajo de eso hay muchísimo que nos puede servir al momento de generar nuestras estrategias. Y sí es importante que ustedes las conozcan para que se le facilite a usted poder posicionar sus productos o servicios. Muy bien, señoritas y caballeros, son las 10:03. Vamos a ir dando por finalizada la jornada de este día y nos vemos el día de mañana, que es nuestra última jornada. Nos vemos, sueñan bonito, descansan, terminan las actividades de la plataforma y hasta mañana. Feliz noche. Buenas noches. Gracias.